Noches, tardes, noches, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí está muy oscuro, no sé, allá en Santiago y en Chile. Aquí está oscuro, muy oscuro, temperatura bien fresca, agradable, 23, 24 grados. Y como todos los jueves, estamos con nuestro querido amigo y maestro, don Hermógenes Pérez de Arce, que es un placer y un honor tenerlo en este canal, don Hermógenes. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Andrés. Gracias por convidarme a su programa. Bueno, naturalmente en Chile no estamos bien, porque una situación como la que se ha producido recién del asesinato de un carabinero siempre acentúa la principal preocupación que tenemos los chilenos en este momento. Usted sabe que Chile, calificado por un organismo internacional que estudió 29 países, figura como el país con más miedo en el mundo. O sea, estudió 29 países importantes y nos consideró entre los importantes y determinó que los chilenos éramos la población que teníamos más miedo en el mundo. Y tenemos razón. Tenemos razón porque vemos que lo único que nos defiende del delito, que es la fuerza pública, está siendo perseguida en el país. La fuerza pública no solo no está siendo respaldada, sino que está siendo perseguida. Porque vemos que en el gobierno están justamente los que persiguen a la fuerza pública, los que siempre han perseguido a la fuerza pública, los que se dedican. Y no solo me refiero al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo está presidido por una persona que manifestó en todos los tonos que podía su impresión o su opinión despectiva con respecto a las fuerzas de orden, fuerzas armadas, fuerza pública, que animó a todos los que agredían a carabineros cuando se produjo la insurrección de 2019. Estuvo a la cabeza de los desórdenes. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que haya orden en un país donde eligen presidente de la República al que estuvo a la cabeza de los desórdenes? Aquí se han trastocado todos los valores. Eso es lo que pasa. Usted sabe que hay disposiciones que les permiten, legales, vigentes, que les permiten a los carabineros hacer uso de sus armas y los eximen de responsabilidad. Los eximen de responsabilidad cuando están defendiéndose a sí mismos o a personas a las cuales están obligadas a proteger, que es el hueso público. Bueno, esas normas están en el código, en el artículo 410, 411 del Código de Justicia Militar, y están vigentes y no se aplican, porque aquí tenemos una justicia que no aplica las normas que favorecen a la fuerza pública. Y por eso en la persecución contra los que derrotaron al terrorismo en 1973 y años siguientes. Si aquí sabemos perfectamente los chilenos cómo se controla el terrorismo y la delincuencia, porque lo tuvimos controlado, porque aquí el país que se recibió el 11 de marzo de 1990 no tenía terrorismo, había sido derrotado y no tenía delincuencia, porque la delincuencia era perseguida por la fuerza pública y la fuerza pública tenía toda la autoridad y las armas necesarias para derrotar a los delincuentes. Y de eso nadie sabe cómo le han dado vuelta la cabeza a los chilenos, le han dado vuelta la mente y los han llevado a apoyar a personajes siniestros como el actual presidente de la República, que se ha dedicado a menoscabar a la fuerza pública, a menoscabar el gobierno, a las fuerzas armadas y carabineros, y ahora a perseguir a los carabineros, porque él se supone que no está en el mismo papel de la fiscal Chong, que está persiguiendo todo lo que puede a los miembros de la policía y que piensan formalizar por la responsabilidad del mando al general director de carabineros en los próximos días. Eso es increíble, un país asolado por la delincuencia en que están pensando formalizar el jefe de la policía. Si esto es el ladrón detrás del juez, es un país que ha perdido todo el sentido de la racionalidad y las proporciones. Yo creo que Chile está muy mal porque está mal de la cabeza.
Sí. No, no me refiero a la cabeza del país que está mal. Todos sabemos que la cabeza del país está mal. Pero ya no se piensa hacer nada al respecto y supongo que tenemos que esperar la próxima elección o las próximas elecciones para que la gente reaccione. Pero ¿cómo ha podido llegar a esto? ¿Con qué grado de irracionalidad hemos llegado a esto? Esto es lo que se llaman los refranes, el ladrón detrás del juez. Aquí los que mandan son los que rompen la legalidad, los que atropellan la legalidad, y los perseguidos son los encargados de imponer la vigencia de las leyes. Si eso es una cosa increíble, cómo ha podido pasar con amplio respaldo político. Yo veo que tienen una ley de reglas de acción y es una manera de impedir a la fuerza pública y a la fuerza armada imponer su autoridad cuando los delincuentes y terroristas se alzan contra los mortales. A eso es porque la ley lo dice. El artículo 105 exime de responsabilidad a cualquier militar que dispara cuando ha recibido la orden de controlar una situación. Eso es una ley vigente, pero aquí se sabe que los jueces no aplican las leyes vigentes. Los artículos 410 y 411 del Código de Justicia Militar justifican el empleo de sus armas por carabineros, los autorizan a usarla y los exime de responsabilidad. Eso lo dice así el código. Y aquí hacen como que no existen esas normas. ¿Por qué? Porque lo que hemos experimentado en realidad es una derrota intelectual. Nos han convencido de cosas que son absurdas. Digo nos han porque yo nunca he participado, no he caído en eso. Pero yo veo que una mayoría se inclina frente a los violentos que han elaborado una retórica para justificar la violencia y para hacer que la gente de orden y partidaria de la legalidad se rinda ante ellos, porque eso es lo que ha pasado en Chile. Eso es lo que pasó en el gobierno de Piñera, que Piñera se rindió ante la ilegalidad, la fuerza ilegal, el delito, el terrorismo, el extremismo de izquierda. Entonces el país está rendido en ese sentido, está como convencido. Y lo que hacen estos personajes es describir una realidad que no es verdadera, porque todo el movimiento que se produjo en 2019 era porque se suponía que teníamos una situación de injusticia en el país que no era efectiva. No era efectiva por una razón muy sencilla, porque lo que se había producido había sido un crecimiento justamente del Estado socialista más allá de toda medida, y eso había deteriorado las condiciones de vida de la gente. Y sin embargo ellos, por la retórica de repetir consignas, convencieron a la gente, hasta la gente de centro derecha, de que la culpa era que habían discurrido el sistema económico social vigente, que era uno de los más exitosos del mundo, que era presentado como ejemplo en todas partes, que le había dado al país los mejores años de su vida histórica en lo material, en lo social, por la disminución de la pobreza, y en la creación de riqueza. Entonces, parece increíble que los que predicaban las recetas equivocadas, que en todas partes han provocado la ruina y el mal, y que lo han impuesto por la fuerza, triunfaran sobre los que teníamos la razón, que habíamos apoyado el sistema que había liberado a Chile del terrorismo. Porque el 11 de marzo de 1990 ellos recibieron un país sin terrorismo. Había 1000 terroristas. El señor Elwin, el gran traidor de la que la incitó primero y después la apuñaló por la espalda, el señor Elwin los puso en libertad a todos. Entonces, y se ha ideado una retórica completamente falsa. Yo acabo de estar leyendo y comentando en mi blog un libro que se ha lanzado en Estados Unidos por un muy buen economista, que ahora es liberal, ¿no? Pero siempre ha sido muy de izquierda, Sebastián Edwards. Y muy crítico del gobierno militar, dice las peores cosas, en fin, porque no sabe. La verdad es que Edwards de historia no sabe nada. Y entonces empieza su libro, que él está muy bien hecho, porque Edwards es un tipo muy capaz. Fue un gran alumno y como economista es muy bueno. Y ha escrito un libro que se llama
el The Chile Project en inglés en Estados Unidos y con pretensiones de como ser un bestseller. Y está muy bien hecho el libro, pero la base de la cual parte es una falsedad. Sus primeras líneas dicen que el Departamento de Estado en Estados Unidos ideó en 1955 una fórmula para instalar en Chile una economía libre, ¿no? O sea, como si eso fuera inspirado por el gobierno norteamericano. Y eso es absolutamente falso. En Chile, porque dio la casualidad de que yo tuve personal conocimiento de cómo llegaron los Chicago Boys a Chile. ¿Y por qué tuve personal conocimiento? Porque en esos años estaba vivo un buen amigo mío que se llamaba Rodolfo Menéndez, que era economista de la Universidad Católica, y la Universidad Católica le había encargado hacer un artículo conmemorativo de cómo habían llegado los Chicago Boys a Chile. Entonces él me pidió auxilio a mí para que yo escribiera en los diarios con mucha facilidad y sobre todo en la segunda, donde había sido director. Me dijo, hagamos un artículo que me han encargado en el Departamento de Economía de la Católica, hacer un artículo explicativo del origen de los Chicago Boys. Y nos fuimos a entrevistar con el que había sido el decano de Economía y Comercio de la Católica en 1955, que ya estaba retirado, estaba viejito, bastante impedido, que era don Julio Chaná Cariola, que había sido abogado, pero muy vinculado a la economía porque había sido superintendente de bancos y de sociedades anónimas, creo. Entonces lo fuimos a ver a su casa. Y en mi memoria me acuerdo de todo. Bueno, además lo publicamos finalmente en el diario La Segunda. Y ahí se publicó la versión de un autor original de la venida de los primeros profesores norteamericanos a Chile, el primero de los cuales fue Theodore Schultz, que después sacó el premio Nobel de Economía, que era un economista de Chicago, y después vino Arnold Harshberger, que es el llamado padre de los Chicago Boys. Entonces, le fuimos a preguntar a don Julio Chaná cómo se había originado esto. Así que él nos dijo de primera mano la verdad histórica sobre esto. Me dijo, nos contó ahí que el que era rector de la Universidad Católica, que era monseñor y un obispo, monseñor Alfredo Silva Santiago, era un hombre muy de derecha y manejaba muy bien la universidad, por cierto. Por eso que los comunistas se preocuparon de tratar de desbancarlo y lo consiguieron con el auxilio, naturalmente, de los Kerensky de siempre. Y ahí fue cuando se tomaron la universidad, instalaron un letrero diciendo que el Mercurio mentía, porque el Mercurio decía que este era un movimiento de extrema izquierda, que lo era, pues sí quedó comprobado. Entonces, monseñor Alfredo Silva Santiago, para que vea usted la importancia de que las autoridades tengan ideas de derecha, llamó un día, nos contó don Julio Chaná, al decano de Economía y Comercio, y le dijo, mire, Julio, yo veo una cosa, que aquí todos los economistas que hay en Chile son socialistas, le dijo, y predican ideas de izquierda y enseñan economía de izquierda. Pero también veo que el país más próspero del mundo es un país capitalista, no socialista. Y yo creo que allá les enseñan a los economistas otras cosas. Entonces le pido a usted que por favor inicie un contacto con alguna universidad norteamericana para que vengan a Chile a enseñarles la economía capitalista a los chilenos, porque aquí todos los economistas enseñan nada más que ideas socialistas. Para que vea usted el buen juicio que tenía el señor Alfredo Silva Santiago, que estaba viendo que el país estaba siendo acosado por una campaña propagandística de izquierda que dictaminaba sobre las políticas, que dominaba la educación y la enseñanza universitaria. Entonces, eso me pasó a mí. Entonces, cuando empieza el libro de Sebastián Edwards diciendo que esto es una idea del Departamento de Estado, a mí me dio risa. En la primera línea ya me dio risa porque yo sabía el verdadero origen. El verdadero origen fue que el rector de derecha, obispo Silva Santiago, le encargó al decano de Economía en 1955, Julio Chaná, que me lo relató a mí, que se pusiera en contacto con algún norteamericano para que mandaran profesores para acá. Y entonces Julio Chaná nos contaba que en la universidad lo único que él sabía era que había un alumno que trabajaba en un programa de ayuda norteamericano que se llamaba Punto Cuarto. Entonces se acercó a ese alumno y le dijo, oye tú, yo sé que trabajas en el Punto Cuarto, ¿y por qué no hablas con el jefe del Punto Cuarto?
y consigues que nos ponga en contacto con alguna universidad norteamericana. Y el chiquillo fue donde su jefe, que se llamaba Albion Peterson, Albion W. Peterson, y le dijo: mire, señor, en la Universidad del Decano me ha pedido que hable con usted porque les gustaría a la Universidad Católica que tener una relación con alguna universidad norteamericana. Y Peterson, que era un tipo muy centrado, por lo tanto era de derecha, partidario del capitalismo, se entusiasmó con la idea. Y él había almorzado en Chile con Theodor Schultz, que era a la vez rector en ese tiempo de la Universidad de Chicago, ¿eh? Y se acordaba, decía: vino Schultz para acá para ver temas agrícolas, que era su especialidad, almorcé con él, lo voy a llamar. Entonces Albion W. Peterson llamó al economista Schultz, Theodor Schultz, rector de la Universidad de Chicago, y ahí acordaron empezar un intercambio. Entonces, el origen de esto, para que vea usted la verdad histórica, lo distinta que es que lo que plantea el libro de Sebastián Edwards, que dice que era una idea del Departamento de Estado. No, fue una idea de un sacerdote de derecha chileno, rector de la Universidad Católica, que prendió gracias a que el jefe norteamericano del punto cuarto era amigo del rector de la Universidad de Chicago, Theodor Schultz. Y ahí se inició entonces la relación, y debemos a eso, ¿qué cosa? Que los economistas de chilenos fueran a estudiar en Chicago, que aprendieran la economía que se enseñaba en Chicago en tiempos en que aparecía Milton Friedman como una estrella en el firmamento norteamericano predicando la economía libre, que todas esas ideas se tradujeran en que cuando en 1973 los militares tomaron el poder ante la ruina en que estaba el país, la ruina y muchas cosas más en que estaba el país, pidieran: por favor, preséntenos algún programa de gobierno que pueda ser exitoso. Y ahí los economistas de Chicago, los Chicago Boys, le presentaron a la Junta unos documentos que ellos habían preparado para el caso de que Jorge Alessandri hubiera sido elegido presidente en 1970. Yo creo que Jorge Alessandri fue elegido presidente en 1970, pero como había un pacto secreto de Allende con Tomich, yo creo que le robaron muchos votos, porque la derecha en esos años no era capaz de tener un vocal de mesa o una persona presente en la mesa de la candidatura y vigilar que no le robaran los votos. Yo creo que hay una repartija de votos entre Allende y Tomich de los votos de Alessandri, y creo que efectivamente ganó Alessandri. ¿Y por qué creo eso? Porque todas las encuestas, pero absolutamente todas en ese tiempo, chilenas y extranjeras, coincidían en que Alessandri iba a ganar a Allende. Tenía una ventaja bastante sustantiva contra Allende. Y finalmente ganó por muy poco Allende, pero yo creo que esa elección estuvo sumamente... Tuve muchos testimonios en esos años de la intervención de elementos de izquierda y de la Democracia Cristiana para birlarle votos a Tomich. Y siempre estábamos convencidos de que si hubiera habido un buen recuerdo de votos y un buen delegado electoral en cada mesa, este habría ganado la elección. Entonces, bueno, esa es la verdad histórica. Cuando los Chicago Boys prepararon este documento para el posible gobierno de Alessandri, se originó algo que ellos llamaron, por el grosor que tenía, porque era un borrador en realidad, lo llamaron el ladrillo, porque era un libro bastante grueso, no muy elegantemente presentado, porque estaba todo fotocopiado. Dicen que don Jorge Alessandri, que era un hombre de empresa y había tenido participación política, había sido ministro de Gabriel González Videla, ministro de Hacienda, exitoso sí. Ministro de Hacienda, entre paréntesis, fue el primero que equilibró el presupuesto en el gobierno de González Videla, que tenía un problema inflacionario serio. Don Jorge le equilibró el presupuesto, pero desconfiaba de los Chicago Boys. Entonces dicen que dijo don Jorge: no, díganle a esos locos que quieren la economía libre que no, que yo sé cómo se manejan estas cosas en Chile, en fin. Así que no les recibió, cuando era candidato, no les quiso recibir el programa para usarlo en la campaña. Pero ahí quedó listo el documento.
el ladrillo. Entonces, cuando los militares preguntaron, oiga, ¿qué buenas ideas hay para la economía? Estaba el documento de los Chicago Boys listo, y ahí intervino entonces la Divina Providencia a favor de Chile, como yo estoy seguro de que en algún momento va a volver a hacerlo, ahora en estos tiempos tan malos. Y entonces la Divina Providencia generó que el que estuviera al mando en la Junta, el que tomó el timón desde el primer momento, Augusto Pinochet, porque eso se notó el primer día ya. O sea, cuando los almirantes querían saber algo de qué hacer, llamaban a Pinochet y no Merino. A pesar de que Merino había gatillado el golpe, todos saben. Claro. Pero el que tomó el mando ese día fue Augusto Pinochet. Y Augusto Pinochet se vino a saber después. Era un hombre ideológicamente absolutamente derecha. O sea, por eso él cortó el queque en el sentido contrario a lo que querían su comité asesor, que eran militares bastante estatistas y que les gustaba esto de que el Estado tuviera muchas empresas y todas esas cosas. Y él tuvo que mantener ese equilibrio, porque no es fácil para un comandante en jefe estar contra sus generales. Pero él fue el que decidió que los Chicago Boys condujeran la economía. Y eso me lo dijo a mí un militar muy frustrado que iba a ser, era un militar en retiro, se llamaba Hugo Araneda Dörr, que iba a ser el ministro de Hacienda del sector intervencionista de los militares. Hugo Araneda era muy buen amigo mío porque estuvimos varios años juntos en la Comisión Legislativa del Ejército. Y él me dijo, oye, si los Chicago, me dijo, con estas palabras, me dijo, se metieron debajo de la mesa y se tomaron la economía. Si yo estaba designado, yo iba a ser el ministro de Hacienda en el gobierno militar, apenas se constituyó la Junta. Y se metieron los Chicago por no sé dónde y Pinochet los prefirió a ellos. Eso revela que la intuición de Pinochet era la mayor virtud que tenía. O sea, intuyó cuál era el sistema exitoso de economía que correspondía aplicar en Chile. Y por eso que se produjo el milagro chileno, por esta buena elección, porque a Un los demás visionario. de la Junta no les gustaba mucho la idea de la economía libre. Y incluso hay una escena memorable que, desgraciadamente, como no se sabe la verdadera historia de la Junta de Gobierno, poco se reproduce, pero los Chicago Boys se entendieron muy bien con el primer ministro de Hacienda que designó la Junta, que era el almirante Gotuso. Y entonces el almirante Gotuso resultó también muy partidario de la economía libre. Y los Chicago Boys le aconsejaron hacer una gran devaluación. Y una gran devaluación era obvia, porque el tipo de cambio fijado era 25 pesos y en el mercado negro valía 3.500. Entonces era una medida obvia que había que devaluar la moneda, el peso, para llevarlo a un nivel más realista. Y en ese primer paso se devaluó de 25 a 700, que fue un tremendo salto, pero todavía lejos del mercado negro, que era 3.500. Entonces Gotuso estuvo de acuerdo porque participaba del ideario de una economía fundada en la libertad de iniciativa y en la propiedad privada. Y Merino, que de economía no sabía mucho, empezó a recibir los reclamos de toda la gente que le decía, oiga, mire, ya han subido el dólar y por lo tanto sube todo lo demás. Bueno, lo vimos el año pasado cuando por una vía tan extraviada como la de Boric, él dijo que le iba a robar la plata a las personas que tuvieran más plata y eso hizo subir el dólar sobre 1.000 pesos en 2022. Bueno, ¿qué pasó? Pues ahí se produjo la inflación al tiro. Bueno, y al subir el dólar de 25 a 700 se produjo una situación muy difícil. Se hizo real la inflación que ocultaba a la Unidad Popular con todas sus medidas de control. Y por lo tanto, mucho descontento popular, porque subió el precio del pan, subieron los alimentos, subió todo. Y no subían los sueldos en igual forma. Entonces Merino llamó un día en una sesión de junta, en que estaban los Chicago Boys, por cierto, asesorando y el ministro de Hacienda, y le dijo al almirante Gotuso, mire, almirante Gotuso, aquí hay un descontento popular muy grande debido a la devaluación que usted ha resuelto. Así que yo le ordeno, almirante Gotuso, que deje sin efecto esta devaluación exagerada que han intentado usted y sus asesores economistas. Y Gotuso se paró, se cuadró así, y le dijo con todo respeto, señor almirante, no voy a alterar
el valor del dólar y se volvió a sentar. Obviamente se produjo un silencio helado, nadie sabía qué iba a decir Merino. Merino no dijo nada, se quedó callado nomás. Porque ahí podía haberlo destituido inmediatamente, pero se dio cuenta de que estaba trabajando contra un equipo de gente que sabía, para empezar, y que había que hacer ciertas cosas que eran muy duras. Pero eso le revela a usted cómo la importancia que tuvo el hecho de que Pinochet optara por los que sabían realmente cómo funciona una economía. Entonces, la Junta, en definitiva, recibió el ladrillo, que era el programa económico de los Chicago Boys, que había nacido de la circunstancia de que el rector de la Universidad Católica le ordenara a su decano conseguir un contacto con una universidad norteamericana y que Albion W. Patterson, jefe del punto cuarto en Chile, hubiera tenido una cierta amistad con Theodore Schultz, rector de la Universidad de Chicago, y por eso llegaron los Chicago a Chile. Y no, como dice Sebastián Edwards en las primeras líneas de su libro, por orden del Departamento de Estado. Nada que ver. Esto fue privado por orden de un cura de derecha y decidido por un decano de derecha que habló con un gringo de derecha que llamó a Chicago. Esa es la verdad histórica. Bueno, claro, esto tiene mucho que ver con la actualidad de Chile, porque en Chile la gente no tiene idea de la verdad histórica. Entonces muchas cosas atroces que están pasando en el país son por eso. Porque la gente cree que aquí lo que hizo Augusto Pinochet en su presidencia constitucional de 1981 a 1990 fue una dictadura atroz. Y no es verdad. Hizo un gobierno como el que necesita Chile, o sea, con mano dura contra la delincuencia, que eliminó el terrorismo y la delincuencia y que dejó al país con el más alto crecimiento de América Latina, lo que después se llamó el milagro chileno. Y el país tenía, como nunca, paz interna, que es lo que más extraña a la gente que tiene edad para haber vivido en el gobierno de Pinochet. Lo que más extraña es eso. ¿Por qué? Porque Pinochet metía presos a los delincuentes y a los terroristas. Y le legó a Elwin 1,000 terroristas presos. Y ahí empezó a echarse a perder la situación cuando Elwin traicionó a los militares, liberó a los 1,000 terroristas y nombró la Comisión Reti para condenar a los militares. Ese es el origen de nuestros males actuales. Sí, claro. Sobre todo estamos todos añorando, la verdad es que todos estamos añorando que qué lástima que no hubiera un Pinochet hoy día, o un Merino que tomara la decisión. Pero parece que no hay. Así que, ¿cuál es la salida en este momento? Yo creo que los chilenos estamos, aparte de asustados, porque eso es real. Yo que tengo que viajar de vez en cuando, mi principal preocupación es que me pase lo mismo que le pasó al carabinero, que me traten de quitar el auto y si me defiendo que me peguen balazos a mí o a mi familia. Y los chilenos sabemos que eso nos puede pasar en cualquier momento. Entonces, el miedo es el primer sentimiento humano que hay en Chile vigente en este momento es el miedo. Los chilenos tenemos miedo. ¿Por qué? Porque mandan los delincuentes, hacen lo que quieren, nos atropellan en nuestros derechos. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque los que favorecieron la delincuencia y el terrorismo están en el gobierno y no hacen nada. Y en este caso, los asesinos venezolanos del carabinero, uno de ellos hacía desde 2020 que estaba ordenada su expulsión del país. Así es. Sin embargo, organismos de gobierno lo habían defendido. O sea, tenemos al gato a cargo de la carnicería. Así es el drama de Chile. Y no sabemos cómo salir de esto. Esa es la verdad, Andrés, de lo que está pasando. Sí. Mire, yo esto lo veo de la siguiente forma, don Hermógenes, así para un poco para simplificarlo. Primero, esto empezó con Bachelet 1, que empezó a dejar entrar gente indiscriminadamente, sin pedirle ningún tipo de papeles, sin ningún requisito, sin ver sus papeles de antecedentes del país de origen. Esto lo incrementó después Sebastián Piñera y lo volvió a cerrar Michelle Bachelet, dejando entrar a cuanta persona había. Después se le quitó poder a las policías, sobre todo a carabineros, porque esta gente izquierda no puede ver a nadie uniformado. Esta gente odia en los uniformes, odia a los militares, odia a los de las Fuerzas Armadas,
odia a los carabineros, los odian, tienen un odio intrínseco. Les quitaron poder a los carabineros y Piñera, recordemos que Sebastián Piñera fue el que empezó con la tontera de las reglas de uso de la fuerza. Piñera fue el primero. Ahora están tratando de hacer otras reglas, otras RUF y todo, que no tiene sentido, si la ley es clara. Yo, por lo menos lo que pienso yo, no sé si estoy equivocado en el Hermógenes, pero aquí no se necesitan reglas del uso de la fuerza, aquí se necesita que se cumpla la ley y que los políticos y la gente que nos está gobernando, ¿no es cierto?, empoderen a carabineros siempre y cuando, por supuesto, respeten la ley. Ahora, este carabinero no es un hecho aislado que hayan asesinado a un carabinero. Esto ya viene pasando hace muchos meses, yo diría que varios años. Cada día la gente le tiene menos respeto a carabineros. No olvidemos, esta misma semana a un carabinero le tiraron una moto encima para atropellarlo. Yo no sé cómo ese carabinero está vivo porque voló a 3 metros por el aire. Hoy día trataron de atropellar a otro carabinero. El carabinero afortunadamente sacó su arma de servicio y repelió, ¿no es cierto?, el intento de atropello. Yo no veo acá en Chile nadie del gobierno y ningún político que esté realmente apoyando a los carabineros. Yo les voy a contar una anécdota y se la contaron en Hermógenes cuando estábamos tras bambalinas. Hace varios meses atrás, en Sao Paulo, aquí en Brasil, unos policías estaban pidiéndole los documentos a unos venezolanos, precisamente a unos venezolanos. Y un venezolano no quería entregar los documentos y el policía lo trató de arrestar para ponerle la esposa, lo tomó, y este tipo se zafó y le pegó un puñetazo al policía. Le pegó un puñetazo fuerte. Otro policía corrió, fue por el lado y lo bajó a balazo. Le han pegado entre 3 y 5 balazos. Lo bajó. Ahí nadie regla uso la fuerza, no. La persona que no respeta la autoridad de un país, sobre todo una persona siendo extranjera, tiene que sufrir las consecuencias de lo que establece la ley. Nadie puede estar faltándole el respeto a la autoridad, menos a un extranjero que tiene que adaptarse a las reglas y a las leyes chilenas. No sé qué le parece a usted, don Hermoso. Bueno, claro, pero si esto es una cosa inspirada desde el Partido Comunista a las fuerzas de izquierda, para establecer una impunidad jurídica para poder hacer la revolución que ellos siempre han predicado. Sí, es una cosa bastante obvia. Es la forma de hacer la revolución es por medio de la violencia, porque las elecciones no las ganan. Entonces, ¿cómo hacemos para tomarnos el poder por medio de la violencia? No tenemos caso contra carabineros y las Fuerzas Armadas. No tenemos caso, porque son mucho más eficientes en el combate. Por supuesto. Tenemos que anularlos, impedirlos, lograr que políticos poco avisados, a los cuales sometemos a una campaña de injurias por la vía de los medios de comunicación que son manejados por la izquierda en todo el mundo, tenemos que desprestigiar la función policial y uniformada para poder hacer nosotros lo que queramos, para poder incendiar la ciudad y tomarnos la moneda. Usted sabe que la moneda estuvo a 2 minutos de caer, sí, cuando en 2019. Hubo un día en que estuvo a 2 minutos de caer. Esto lo ha relatado muy bien Mario Desbordes, porque él era carabinero. Y entonces estaba muy informado de lo que estaba pasando y se acercó a la moneda cuando estaba rodeada por los insurgentes que estaban incendiando y apedreando en el centro. Y le preguntó a los jefes de carabineros ahí y ellos le dijeron: se nos han agotado el agua de los chorros lanzagua, se nos han agotado las bombas lacrimógenas, no podemos usar nuestras armas de servicio, ya en 2 minutos más vamos a tener que entregar el palacio, porque como no podemos disparar, preferimos que se lo tomen los que se lo quieren tomar. Y milagrosamente, porque nadie se explica por qué la horda que estaba tratando de entrar a la moneda y que la contenía con las vallas papales que llaman y los chorros de lanzaguas de carabineros y las lacrimógenas, iban a dejar de operar. Y ahí milagrosamente no lo hicieron. Pero Mario Desbordes dice: no sé por qué no lo hicieron, porque estuvieron a 2 minutos de entrar a la moneda y tomársela. Sí. Esa es la situación absurda que se produce en un país que
para estos efectos es débil mental, ¿no? Porque que a uno lo convenzan de una cosa que a uno lo perjudica enormemente, que le hagan esto que lo perjudica enormemente y que además uno les pida perdón, eso es lo que ha pasado en Chile. Sí, es increíble. Fíjese usted que la clase dirigente chilena, desde luego, estaba con el cerebro tan lavado que había personajes cuando se rindió Piñera y entregó la Constitución y se hizo el primer plebiscito. Usted sabe que el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, uno de los hombres más ricos de Chile, votó a prueba para entregar todo, o sea, sí, para que limitaran ellos, los que se habían tomado el poder por la fuerza, al rendido Piñera, que no hizo nada, porque Piñera podía haber hecho todo, porque la Constitución de 1980, si una cosa buena tiene, es que hace respetar el principio de autoridad. Y si usted actúa por la violencia, lo declaran fuera de la Constitución como partido y claro, pierde sus parlamentarios. Eso está en la Constitución, artículo 19, número 15, artículo 60. Está en la Constitución. Entonces él debía haberle puesto término, como lo hacía Augusto Pinochet, naturalmente, hasta el propio Frei Montalva empleaba a los carabineros en todo lo que era necesario. Por eso asesinaron a su ministro Pérez Sujovich, porque se ocupó una toma una vez con toda la fuerza de carabineros y 6 muertos. Por supuesto, si tiene que usar sus armas. Si el artículo 411 del Código de Justicia Militar dice, estará exento de responsabilidad el carabinero que dispare en protección de los derechos de las personas cuya integridad debe defender. Si los carabineros están para defender a la gente honesta que está siendo objeto del ataque de los delincuentes y puede disparar. Pero esta norma, que está plenamente vigente, casi nadie la menciona. Yo la verdad es que no me había acordado de ella, por eso la he mencionado últimamente, pero alguien me escribió y me dijo, oiga, vea el Código de Justicia Militar, vea los artículos 280 y 410 y 411, están exentos de responsabilidad por usar sus armas. Pero aquí la izquierda se ha arreglado para hacer un lavado de cerebro. Sí. El lavado de cerebro consiste en que la clase dirigente encontraba que lo que hacía Piñera estaba bien. Encontraba que la rendición de Piñera estaba bien. Eso es lo que constituyó el pacto entre Chile, Vamos y Boric, de que en vista de que se había rendido, suscribieron el acuerdo por Chile, que lo llamaron. Usted le pone por Chile a cualquier cosa y se la aceptan por el hecho de figurar el nombre del país ahí. Acuerdo por Chile que consistía en que se iba a dictar una nueva constitución. ¿Por qué? Porque la izquierda lo exigía, porque con esta constitución que establece el principio de subsidiariedad y quien le impide al Estado adueñarse de todo, por supuesto, ellos no querían seguir adelante, por eso que necesitaban cambiar primero la constitución. Y consiguieron el acuerdo. Y el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, uno de los hombres más ricos de Chile, votó a prueba para eso. Bueno, conocemos la historia. Los principales diarios apoyaron esto. También forman parte de los que tienen el cerebro lavado. Si los principales diarios, la radio y la televisión están conducidas por esa gente, por gente que tiene el cerebro lavado por la izquierda. Entonces, ¿por qué cree usted que me echaron de un programa de Canal 13 al cual me convidaron por equivocación? Porque yo empecé a decir estas cosas. Le empecé a decir, oiga, si aquí hay que restablecer el orden. Así que lo que hizo el gobierno militar fue restablecer el orden. Y me dijeron, atropello los derechos humanos. No, le dije yo, se cuidó mucho. Lean la declaración de principios, lean todos los documentos. Bueno, y ahí, en vista de que la discusión no era favorable, decidieron echarme para que no siguiera argumentando. Me dijeron que yo estaba contraviniendo la historia de Chile. Y ahí una niña me echó para afuera. Bueno, está tan lavado el cerebro de los chilenos que el Colegio de Abogados, que es una vergüenza porque ha sido cómplice de todo esto, cuando yo mandé una vez un artículo contra una sentencia manifiestamente ilegal de un juez contra unos marinos absolutamente inocentes, de acuerdo con la ley chilena, el Colegio de Abogados no me quiso publicar el artículo. O sea, aplican censura de prensa en el Colegio de Abogados para que uno no exponga sus puntos de vista en defensa de la legalidad del país y de la democracia. Oiga, si estamos en un país patas para arriba. Bueno, y después, obviamente, fracasaron porque presentaron un mamarracho uno, que era una vergüenza. Entonces ahí Sebastián Piñera, que es el gran entreguista de Chile, les dijo, no, calma, hagamos un mamarracho dos,
pero si no puede hacerlo porque tiene que consultar al pueblo. No, no, no consultemos al pueblo, hagámoslo tramposín, tramposín. Hicieron su trampa el segundo proceso constituyente y de nuevo lo perdieron. Sí. Oiga, y de entre medio eligieron presidente a este personaje que estaba a la cabeza de la revolución ilícita, totalitaria y condenatoria de las fuerzas que nos protegen a los civiles. Sí. Y lo han elegido presidente de la República, sacó como el 56% de los votos. Si al país le falta un tornillo a este país. Sí. Entonces, preguntamos ahora, ¿qué hacemos? Oiga, por favor, voten bien, pues. Voten claro. Por los duros. Si hay un duro que les dice, estaba viendo que alguien criticaba a Axel Kaiser que dijo que iba a haber que correr bala en Chile. Por supuesto que hay que correr bala, porque los artículos del Código de Justicia Militar eximen de responsabilidad a los militares y carabineros que corran bala cuando los delincuentes están atacando las personas o la propiedad o están atacando el orden público. Si eso es lo que hay que hacer, ¿cómo vamos a tener que ceñirnos al mismo nivel de... Los carabineros tendrían que lanzar piedras, entonces como les tiran piedras tendrían que contestar con piedras. No sé, esto es absurdo. Le han dado dinero a los chilenos, lo han hecho decir las cosas más absurdas. Y bueno, en este momento Chile llora por un Pinochet, obviamente. Si fue, ¿quién fue el que hizo los mejores 30 años? Pinochet. ¿Quién fue el que no tenía terrorismo ni delincuencia? Pinochet. Entonces, ¿quién fue el que nos hizo crecer más que toda América Latina? Pinochet. Eso es lo que necesitamos, pero no está Pinochet. Entonces, estamos... Yo por suerte tengo un candidato que es lo más parecido que hay en plaza a Pinochet, que es Johannes Kaiser. Y es un hombre que yo espero que sea duro y corresponda a todo lo que... Y que haga lo que dice su hermano también. Pues si aquí hay que correr bala, cuando los delincuentes corren bala, los carabineros tienen que poder correr bala también. Pero sin duda. O sea, pues, de hecho, es más, los carabineros deben correr bala primero que los delincuentes. Ante la primera amenaza deberían correr bala inmediatamente. No esperar el fuego. Si esto no es fuego amigo, es fuego enemigo. Bueno, el hecho de que se haya producido aquí un movimiento de lavado de cerebro tan espectacular que yo me leyendo el martes pasado una columna de Eugenio Tironi, creo que en el programa pasado comenté otra columna de Eugenio Tironi, que reconoció una cosa muy importante que yo he dicho siempre, que decía que la muerte de Sebastián Piñera había sido terrible para la izquierda. Por supuesto, me alegré mucho de que Eugenio Tironi lo reconociera en el Mercurio, diciendo... Ha sido una pérdida muy terrible para la izquierda la muerte de Sebastián Piñera, porque hizo todo lo que ellos querían. Y ahora escribió otra columna que la encontré muy pintoresca porque descubrió que defendiendo a la Janet Jara, porque Eugenio Tirón es socialista, obviamente defiende las políticas de izquierda, es partidario de Bullrich y todo eso. Entonces la Janet Jara dijo que los empresarios debían subir los sueldos, que debían pagar más. Ignorancia absoluta, porque no sabe cómo funciona una economía libre. Es lo mismo que decirle a uno, oiga señor, vaya a comprar huevos a la esquina y cuando le pidan, no sé cuánto vale una caja de huevos, pongamos que sea 1.000 pesos, cuando le pidan 1.000 pesos, usted ofrezca pagar 1.500. Entonces uno lo mira a la señora y le dice, señora, ¿usted está mala de la cabeza? Si yo puedo conseguir huevos a 1.000, voy a pagar a 1.000. No, 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 vaya, dice Janet Jara, vaya y le dice que le pague 1.500, que le va a pagar 1.500. Esa es la proposición de Janet Jara. Le decía a los empresarios que ¿por qué no pagan sueldo más alto? Por una razón muy sencilla, porque los sueldos que hay de mercado son más bajos. Y esa es la forma en que los empresarios evitan que otros los saquen del mercado, porque si ellos empiezan a pagar de más, están regalando plata. Y ningún empresario que regala plata consigue ganancias, porque... va a perder plata, seguramente. Entonces, sí. Lo fantástico fue que Tironi encontró una excelente frase de una persona que no es muy afortunada en su Twitter, que es Andrónico Luksich Craig, que ha sido de paso ofendido por el presidente Boric, porque dice que más Narboni, menos Craig. Bueno, Andrónico Luksich Craig, en los días de 2019, y esto lo descubrió Tironi, escribió un Twitter que decía, yo he comprobado que la solución al problema social que hay en Chile, que no había ninguno, lo que había era un problema, una revolución comunista.
la solución al problema social que hay en Chile y el malestar es subir los sueldos. Y he ordenado que Quiñenco, que es la matriz de todas las empresas de él, hombre más rico de Chile, paguen 500.000 pesos mínimo y no paguen a nadie el sueldo mínimo, sino 500.000 pesos. O sea, él subía voluntariamente los sueldos de los que ganaban poco. Obviamente, eso demuestra qué cosa, que estamos en una economía libre. Exactamente. Que cualquier persona puede hacer lo que libremente decida. Y si un señor decide regalar plata, que regale plata, pues. Por supuesto que lo puede hacer. Pero no es una buena receta, porque las personas que tienen acciones de sus compañías van a decir, oiga, aquí hay un señor que le gusta regalar plata, que pudiendo conseguir trabajadores en 400.000, les paga 500.000. Y yo encuentro fantástico que regale la plata de él, dice un accionista, pero la de mis acciones no es de él, es mía. Así que a mí no me gusta lo que hace el señor Luksic con su matriz Quiñenco, y voy a vender las acciones de Quiñenco que tenga porque él regala plata. Y a mí me interesa tener buenos dividendos y no que el dueño, el controlador de la empresa, esté regalando la plata. Pero Tironi decía, ven que los capitalistas y el gobierno están de acuerdo porque Janet Jara y Andrónico Luksic Craig están de acuerdo en pagar más, porque sí, regalar plata. Por supuesto, en una sociedad libre, el que quiere regalar plata, que regale plata. Si es de él, pero si no es de él, por favor, que consulte. Porque si tiene otros accionistas, a los otros accionistas no les gusta la idea de que con sus acciones empiecen a regalar plata. Entonces, claro que no. Me encantó esto de Tironi, porque Tironi obviamente no sabe cómo funciona una economía de mercado. Entonces, encontraba que el gesto adecuado era el de Andrónico Luksic. No, el gesto de Andrónico Luksic revela que en una economía libre puede hacer lo que quiera, pero que no es aconsejable que regale plata de los demás. Porque si yo soy accionista de una de sus compañías, no me gusta que él esté pagando de más por algo que tiene un valor de mercado. Uno debe tratar de ser eficiente. Y para tener utilidades hay que ser eficiente. Y para ser eficiente hay que pagar máximo lo que indica el mercado, no regalar la plata. Porque los que regalan plata no son eficientes en lo que están produciendo porque el producto les va a salir más caro. Tan sencillo como eso. Pero yo quería comentarle este caso porque revela más o menos el temperamento que hay en Chile y lamentablemente ese temperamento es mayoritario. Porque la mayoría cree que lo que debe hacer un jefe de empresa es pagar más. Y no, pues lo que debe hacer un jefe de empresa para ser competitivo es pagar lo que hay que pagar, según el precio que se indica libremente en esa cosa ultrademocrática que se llama el mercado. Porque el mercado es la expresión máxima de la democracia. Y se fija usted que todos los izquierdistas cuando hablan del mercado hablan como de una cosa que fuera contraria a la democracia. Es todo lo contrario. El mercado es donde se expresa la voluntad libre de las personas. Sí. Y yo siempre he interpretado esto. Yo siempre me pongo corbata. Usted verá que estoy con corbata hoy día también. Sí, y siempre. Espero que me la tapa. ¿Por qué? Porque la corbata es el gran símbolo de la libertad individual. Porque es una cosa, por eso los comunistas odian las corbatas y por eso Boric no se la pone, porque la odia. Porque la corbata ellos no la pueden controlar. Ellos no pueden controlar que las personas tengan la corbata que quieran. A ellos les gustaría que hubiera una sola corbata, con una hoja y un martillo posiblemente, y nada más, o ninguna. Prefieren ninguna porque no la pueden controlar. Entonces la corbata es el símbolo máximo de la voluntad individual y de la libertad personal. Porque usted tiene la corbata que usted quiere y si nadie la hace, no le cuesta mucho hacérsela a usted. Encarga, no sé, un tejido, lo que sea, y se la hace. Entonces a los comunistas les carga la corbata por eso, porque es descentralizada, libre. Cualquiera puede tener la que quiere, nadie puede estatizar las corbatas, porque cualquiera puede hacer su propia corbata. Por supuesto. Y esto nos lleva a otra cosa, estimado Andrés, que aquí en Chile hay una apreciación tan equivocada de la realidad de lo que es el país, porque la gente piensa que esto, hablan todos de la economía como si la pudieran manejar.
No, la esencia, y por eso hemos defendido la constitución que tenemos, la esencia de la constitución que tenemos, de las garantías que tenemos, es que somos libres, podemos hacer lo que queramos. Sí. Y estas señales que se dan son símbolos de esa libertad. No es que todos siempre están tratando como de manejar la situación. No, si la situación va a evolucionar, si se mantiene la libertad, de acuerdo con los predicamentos de personas libres. Y las personas libres se expresan en el mercado, que es la quintesencia de la libertad. Y si una persona quiere pagar más en su empresa, bien que lo haga. Está malgastando la plata, bien. Mala suerte para su empresa. Si tiene otros accionistas, le irán a reclamar a él. Pero revela eso, que estamos en una sociedad libre, que es lo que debemos preservar. Y por eso ha sido tan importante defender la Constitución de 1980, porque es la única entre todas las que se han propuesto que nos garantiza la libertad de iniciativa, que nos garantiza en el fondo la democracia, porque la democracia consiste en que seamos una sociedad de hombres libres, que podamos también elegir libremente. Y aquí hay un gran error conceptual básico, y es que todos dicen es que el malestar de 2019 fue provocado por el modelo. No es cierto. No. El modelo dio bienestar. El modelo dio los mejores 30 años de la historia de Chile. El modelo dio el máximo de ingreso por habitante que ha tenido Chile. El modelo disminuyó la pobreza. Fue el top one mundial Chile en la disminución de la pobreza. Así es. El modelo disminuyó la desigualdad. Y usted sabe que ahora se ha producido una cosa muy simpática porque se ha puesto de moda Ignacio Briones. Ignacio Briones hizo un estudio muy importante, en que demostró que el modelo llamado neoliberal chileno, está bien puesto el nombre neoliberal, porque es liberal y es una nueva versión en que se acentúa el carácter de la importancia de la libertad. Este modelo es más igualitario en Chile antes de impuestos, antes de que intervenga el Estado, es más igualitario que en los países más igualitarios del mundo: Dinamarca, Finlandia, Alemania y Francia. Ignacio Briones, el ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, que es un hombre de centro, de Evópolis, y a lo mejor está arrepentido de su artículo, probó en un muy buen artículo, tengo la fecha y todo, se publicó en La Tercera, que el modelo chileno es más igualitario que los de esos países tan igualitarios. Esos países, en definitiva, son más igualitarios porque cuando cobran impuestos, los impuestos van a favor de los más pobres. Entonces, Claro. disminuye la desigualdad porque los impuestos van a los más pobres. Pero en Chile los impuestos no van a los más pobres. ¿Por qué? Porque van a los que manejan el Estado. Y los que manejan el Estado en Chile son los más ricos. Los socialistas, comunistas, frente amplistas, son todos los más ricos, porque usted no le corta el cogote a ninguno por menos de 5 millones de pesos. Entonces, la plata del Estado en Chile produce desigualdad porque va a los más ricos. Y entonces Chile pasa a ser desigual, porque mientras los demás países la plata del Estado va a los más pobres, en Chile va a los más ricos, que son los izquierdistas dorados de la democracia, de la burocracia dorada, que ganan que la mayoría de los chilenos. Ganan más que la mayoría del 2% de los chilenos. El otro día Tomás Buchiati expuso en su programa la Fundación Horizonte Ciudadano de Michelle Bachelet, Sí. donde está todo el entorno de Michelle Bachelet mejorando el horizonte ciudadano. No sé qué harán para mejorarlo, pero el Estado les paga no menos de, creo que la más baja era 3 millones de pesos, pero en general eran de 4 y 5 millones a todo el entorno de Michelle Bachelet por mejorar el horizonte para los chilenos. Yo miro el horizonte y no veo ninguna mejoría debida a la fundación de la señora Bachelet, pero sí veo que ganan 3, 4, 5 millones todo el entorno de Michelle Bachelet pagado por el Estado. Ahí va la plata de los impuestos y quieren subir los impuestos. Entonces, no, pues señores, si cuando ustedes suben los impuestos le están dando plata a los más ricos, que son ustedes, porque ustedes se quedan con esa plata. Porque Rolf Luders probó en noviembre de 2019 en un artículo en La Tercera excelente que yo lo he citado muchas veces,
que si efectivamente la plata de los impuestos fuera la más pobre, a los más pobres, el gasto social, ningún hogar en Chile ganaría menos de 2,5 millones de pesos mensuales y no sería pobre. Si fuera verdad lo que ellos dicen, que los impuestos son para los más pobres. Entonces Claro. quieren cobrar impuestos para ellos, los más ricos. Y por eso no hay que aguantarles ni el pacto fiscal, ni la reforma tributaria, ni ninguna de esas pamplinas que han inventado para quedarse con más plata. Ni mucho menos el manotazo que quieren darle a los fondos de pensiones, que son de los imponentes, y ellos quieren darle un manotazo y llamarlos de otra manera y administrarlos ellos, porque ahí tienen ya la clavija para manejar toda la economía chilena, porque quieren poder, con esos fondos que son como 200 mil millones de dólares y están invertidos mucho en acciones chilenas, manejar directorios, tener ellos directorios y ganar otra millonada todos los meses y finalmente apoderarse de la economía nacional, tener el control de las empresas, mayores empresas chilenas donde tienen sus fondos depositados los imponentes chilenos que son en este momento alrededor de 200 mil millones de dólares. Entonces hay que evitar que estos mismos vivos que tienen sus fundaciones, que quieren mejorar el horizonte ciudadano, pero lo único que hacen es quedarse con la plata y son los más ricos, sigan haciéndose más ricos. Aquí el rico está en el Estado, el que maneja el Estado es el rico, es el que más gana, están entre el 2% de los que más ganan en Chile. Y quieren más impuestos para ganar todavía más. Y quieren toda la torta para administrar toda la torta a ellos. Entonces hay que rechazarles sus reformas, porque sus reformas son para tener más plata a ellos, que es lo único que han conseguido. Y entre medio dejan que la violencia impere para el resto de la ciudadanía, que no se atreva a andar en auto porque lo pueden asaltar o disparar en cualquier momento. Así es. Don Hermógenes, quiero llevarlo a otro plano. Resulta que el día de ayer pasó algo insólito, un hecho que a mí me sorprende. O sea, no debería sorprenderme, pero me sorprende. Todos sabemos en las condiciones que está el país en términos de económicos, de seguridad, relaciones exteriores, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado. O sea, el país está hecho un desastre, no es novedad. Por lo menos un 72% de los chilenos lo tiene claro. ¿Cómo se puede explicar eso? Que la democracia cristiana se haya nuevamente aliado con la extrema izquierda en un pacto electoral, sabiendo el desastre que tienen en el país, sabiendo que finalmente esta gente son aliados o tienen... O usan funcionalmente a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los terroristas del sur. ¿Cómo es posible que hayan presentado un pacto en el CERVEL, 11 partidos, incluyendo la Democracia Cristiana, que contempla 86 primarias? Siento que todos sabemos que este gobierno, este señor Boric, con todos sus aliados, están dejando un desastre inconmensurable en el país. ¿Qué le pasa a la democracia cristiana? ¿Es normal que la democracia cristiana haga este tipo de tonteras, este tipo de estupideces, don Hermógenes? Bueno, la democracia cristiana lo que pasa es que cambia de posición. Y en este momento lo que queda de la democracia cristiana, que es una parte muy minoritaria, Sí. es un sector muy de izquierda, personificado en doña Yasna Proboste, que era una candidata de extrema izquierda, que tuvo aspiraciones presidenciales, pero le fue muy mal porque salió quinta en la primera rueda, primera ronda presidencial. Ese es el sector que permanece en la izquierda, aliado de la extrema izquierda, que correspondió a la corriente más izquierdista del Partido Demócrata Cristiano, que en algún momento fue el mayoritario del país. Es Sí. como lo que resta del... Hay una película muy buena que se llama The Remains of the Day, lo que resta del día. Es lo que resta de la democracia cristiana, que yo creo que es un grupúsculo bastante menor, porque ya en demócratas están muchos demócratas cristianos, hay otros que renunciaron y que todavía eran más moderados que demócratas y que no he visto que se hayan afiliado en otro partido, pero que se fueron del partido. O sea, la democracia cristiana está a punto de desaparecer. Y yo creo que la única
el único resto náufrago del que podían apoyarse para mantenerse a flote es el gobierno actual, que tiene más o menos un 30% de apoyo a Boric, que se va a manifestar en las elecciones, pero yo creo que el 60% restante va a ser de oposición al gobierno actual y va el gobierno a experimentar una gran derrota en todas las elecciones. Yo lo considero un aprovechamiento electoralista y para defender las pegas que tienen ellos, porque son de estas pegas privilegiadas del Estado, que ganan varios millones de pesos al mes y que los sitúan en el 2% más rico de los chilenos. Si la burocracia dorada está en la oligarquía nacional. Sí. Y entonces, estas pegas son muy codiciadas, muy buenas, y ellos quieren conservarlas. Entonces, por eso se alían con el gobierno para, mientras dure, seguir en muy buenas pegas y en muy buenas condiciones y creando pegas, porque para eso Marcel ha sido muy bueno para eso. El desempleo sería mucho más alto si Marcel no hubiera contratado cerca de 100.000 nuevos empleados públicos, ¿no? O permitido que se contrataran, porque no creo que lo haya hecho él. Pero no. El hecho fue ese, que alrededor de 100.000 más hubo en 2023 que en 2022. Con eso mejoraron la cifra de desempleo, porque si no se habría empinado por sobre los dos dígitos. Pero con 100.000 más que contrataron, agrandaron más el Estado, que se ha multiplicado por 8 desde que los políticos tomaron el poder. Y eso ha significado que vivamos en otro país, porque vivimos en otro país con un Estado gigante y como la economía creció mucho gracias a los mejores 30 años, tienen plata, porque tienen muchos impuestos, cobran muchos impuestos, tienen mucha plata y se la gastan ellos en sus sueldos principalmente. Si eso han multiplicado por 8 el tamaño del Estado. El otro día un gran economista que era gerente de la sociedad de la Asociación de ISAPRE, Rafael Caviedes, revelaba en un artículo en el Mercurio, criticando todo lo que está pasando con la ISAPRE, que uno de los desastres de que va a alegar este gobierno, decía que el FONASA, que atiende cada vez peor, había aumentado en el último tiempo en 90% su personal. Se están contratando como locos. O sea, están estrujando a la economía privada todo lo que pueden. Y por eso que el dólar tratan de hacerlo bajar, pero no baja, porque la gente sabe que lo que está haciendo el gobierno es destruir la economía libre en Chile. Y la gente, mucha gente desconfía de eso y por eso compra dólares y se va. Pero lo que yo opino es que, en definitiva, lo que están haciendo es eso, procurando conservar las parcelas de pegas de alto retorno que tienen en el gobierno. Eso es lo que explica que lo que queda de la democracia cristiana se pliegue todavía al gobierno del señor Boric, que está en un proceso de extinción, pero parece que vamos a llegar hasta el final con él, pero perdiendo gravemente, creo yo, todas las elecciones que quedan. Si es que la gente de centro-derecha y derecha, desgraciadamente todavía no hay un partido de verdadera derecha, pero los republicanos son los que más se parecen a un partido de derecha todavía. Yo creo que van a ser la gran cosecha en este momento, gracias a que existen y pese a los renunciamientos que tuvieron en el pasado. Sí, el próximo jueves, don Hermógenes, me gustaría que habláramos precisamente de los pactos de los partidos de pseudo-derecha. Ese es un tema súper importante porque creo que nuevamente se están equivocando. Pero lo vamos a hablar el próximo jueves. ¿Le parece? Encantado y le agradezco mucho que me haya convidado a su programa y le pido perdón si me he excedido en el uso de la palabra. No. Muy, muy bien, don Hermógenes. Mucho gusto. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Que esté bien, don Hermógenes. Buenas noches, adiós. Buenas noches. Queridos amigos, mañana a 8 de la noche tenemos el programa Hablemos de Chile con Juan Leguedé y el día sábado tenemos un tremendo, tremendo programa, sin pelo de la lengua, el sábado a las 8 de la noche estamos con el economista Franco Parisi. Así que él aceptó la invitación al canal, vamos a hablar de economía, porque es el fuerte de Franco. Y a mí me interesa mucho la opinión de él, es un tipo que sabe mucho, mucho de economía. Y yo quiero saber la opinión que él tiene de la situación actual de Chile y qué se le viene en el futuro. Y también vamos a hablar un poco de política con él en el sentido de
qué quiere hacer en el futuro, cómo va, si va a ir de candidato de nuevo, si el partido de la gente se ha reforzado o está más débil. Vamos a hablar de con él muchísimo el día sábado. Así que mañana con Juan Legüedé a las 8 y el sábado a las 8 con Juan Legüedé y, ¿cómo se llama? Gonzalo Chuaqui, mi querido amigo, con entrevistando a Franco Parisi. Tenemos tremendo programa. Así que eso, queridos amigos, que estén súper bien. Los quiero mucho y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Chao. Buenas noches.